Benito. Siempre quiero decir lo que es mejor, sino que las más veces no acierto. En fin, buen hombre, ¿qué queréis? Chanfalla. Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Hanme enviado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor de comedias en ella, y perece en los hospitales, y con mi ida se remediará todo. Gobernador. ¿Y qué quiere decir retablo de las maravillas? Chanfalla. Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, viene a ser llamado retablo de las maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo, debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio. Y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas jamás vistas ni oídas de mi retablo. Benito. Ahora he hecho de ver que cada día se ven en el mundo cosas nuevas. ¿Y qué? Se llamaba Tontonelo el sabio, que el retablo compuso. Chirinos. Tontonelo se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonela. Hombre, de quien hay fama, que le llegaba la barba a la cintura. Benito. Por la mayor parte, los hombres de grandes barbas son sabiondos. Gobernador. Señor regidor Juan Castrado, yo determino, debajo de su buen parecer, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, su hija, de quien yo soy padrino, y en regocijo de la fiesta, quiero que el señor Montiel muestre en vuestra casa su retablo. Juan. Eso tengo yo por servir al señor gobernador, con cuyo parecer me convengo, entablo y arrimo, aunque haya otra cosa en contrario. Chirinos. La cosa que hay en contrario es que si no se nos paga primero nuestro trabajo, así verán las figuras como por el cerro de Úbeda. Y vuestras mercedes, señores justicias, tienen conciencia y alma en esos cuerpos. Bueno sería que entrase esta noche todo el pueblo en casa del señor Juan Castrado, o como es su gracia, y viese lo contenido en el tal retablo, y mañana, cuando quisiésemos mostralle al pueblo, no hubiese ánima que le viese. No, señores, no, señores. Ante omnia nos han de pagar lo que fuere justo. Benito. Señora autora, aquí no os ha de pagar ninguna Antona ni ningún Antonio. El señor regidor Juan Castrado os pagará más que honradamente. ¿Y si no, el concejo? Bien conocéis el lugar, por cierto. Aquí, hermana, no aguardamos a que ninguna Antona pague por nosotros. Capacho, pecador de mí, señor Benito Repollo, y qué lejos da del blanco. ¿No dice la señora autora que pague ninguna Antona, sino que le paguen adelantado y ante todas cosas? Que eso quiere decir ante omnia.